Así forman hoy ambos equipos. Comienza la partida. Agüero. Dispara al arco. De cerca pasó ese remate. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival. Esto permite ir ganando confianza. El arquero la manda lejos. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! ¡Mira de ahí! La pelota se fue muy desviada. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó decisión para definir. Vaniga, Marquicia, Azúe Coto. Buen ritmo tiene el comienzo, ya tuvimos una chance para cada uno. Agüero, Maxwell. Walter Erviti. A ver si arriesgan un poco más. Queremos ver goles. Al tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. Agüero. Busca profundo al delantero. Interceptó. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Vaniga. Maxwell. Sigue, gran chance. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. El juez cobra la falta anterior y es amarilla. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Muy buen control.
Pelota rechazada con firmeza. Tira un pase largo hacia adelante. Sería lindo un golcito antes del descanso, ¿no? Falta clara. Amarilla, dice el juez, y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Sus compañeros se acercan para ver si es grave lo que tiene. Infracción. ¿Afuera o adentro? A ver, a ver. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Se arriesgó a recibir una tarjeta porque no le quedaba otra. Tuvo que recurrir a esa falta estratégica. Si la pelota llegaba a los que estaban ahí esperando, sonaba. Callejón. Tira un pase largo hacia adelante. Agüero. Le encanta jugar en esa zona, merodeando el área. Cuando se mueve por ahí, parecería como si los defensores lo dejaran jugar con completa libertad. Pero es él quien genera los espacios, controlando los tiempos con una gran maestría. Callejón. Walter Erviti. La barre fuerte. Silbatazo final. Nos vamos al descanso. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. 0-0. Comienza la segunda parte de este encuentro. Callejón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, ya a la posesión. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Walter Erviti. Daniel Díaz. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Pase largo al hueco. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Pase largo por arriba de todos. Para los que recién se unen a esta transmisión, no se preocupen, amigos. No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Le dieron tiempo, le dieron espacio. Prácticamente le dijeron, tomá y hacelo. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco y desde allí nunca falla. Volvemos con el marcador, 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente convirtieron. Marquicia comete una infracción. Marquicia. Maxwell. Walter Erviti. Lo marca con falta.
arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Están muy preocupados los compañeros. Miren cómo se acercan a ver qué le pasó. Y el jugador sigue caído. Palacio. Atención. Avanza con la pelota. Pase al vacío. Walter Erviti. Ariel Rojas. Traba, presiona y recupera el balón. Vanilla. Gran pase a través de la defensa. Lo bajó. Callejón. El balón va hacia el otro lado. Solo quedan 15 minutos de partida. Ariel Rojas recibe el pase en el área. Barzagli. Hazard. Ariel Rojas. Walter Erviti. Barzagli comete una falta innecesaria. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Pase largo al vacío. Salió por la línea de fondo. Esto es saque de arco. El tiempo sigue pasando. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Ariel Rojas. No, no es momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar, muchachos. Tienen que atacar. Avancen. Generen una jugada antes de que se acabe el partido. El árbitro mirando su cronómetro. Pelotazo hacia adelante. Pito el árbitro y es final. Final del encuentro. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. Un partido horrible. Para que a uno le queden doliendo los ojos. Lógicamente todo se definió por ese acierto.